El panóptico es un tipo de arquitectura carcelaria que fue ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia finales del siglo XVIII. El objetivo de esta estructura panóptica era permitir a su guardián observar a todos los prisioneros recluidos en las celdas individuales alrededor de una torre, sin que estos pudieran saber si son observados. Algo así como tener una presencia constante en todas partes. Algo similar está sucediendo con las pantallas y cámaras de los dispositivos que portamos y a los que estamos atentos en todo momento. ¿Cómo afecta esta omnipresencia de las pantallas en las narrativas audiovisuales? Lo descubriremos en la nueva edición de la serie TV Morfosis. Fake news, un término nuevo para un fenómeno viejo, fue el tema que abrió TV Morfosis. Carlos Escolari, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Guillermo Orozco Gómez, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Y Armando Casas Pérez, director general de TV UNAM, coincidieron en que siempre han surgido noticias falsas, pero las redes sociales han detonado su rápida propagación. Hay jóvenes que son muy conscientes de todo esto, ¿no? De los peligros de las redes, el tema de la identidad, la privacidad, y otros jóvenes que no tienen mucha idea de esto. Lo mismo que pasa con los adultos, no es una cuestión generacional. Hay usuarios de las redes, jóvenes viejos, que tienen conciencia antes de tuitear, antes de retuitear, antes de comentar algo, lo piensan dos veces, y otra gente, digamos, no tiene esta conciencia. Esto entraría en la necesidad de formar a los ciudadanos, ¿no? Es parte de la formación de cualquier ciudadano poder saber moverse en estos nuevos entornos mediáticos. Los académicos advirtieron que no es fácil detectar las fake news debido a su naturaleza. El director de TV UNAM, Armando Casas, apuntó que son creadas con objetivos claros, aparentarse reales. Puede ser la necesidad de ganar dinero, una necesidad económica, o puede ser la transmisión de una ideología específica o de una posición política particular. Eso, a partir de esto podemos entender cualquiera noticia de cómo funciona la fake news. Las recomendaciones que hicieron en TV Morfosis para frenar las fake news fueron ponderar el sentido común y la verificación, incluso aun cuando la consigna sea la inmediatez.